Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo directo, bienvenidos a un nuevo vídeo, un martes, el primer directo del año aquí en YouTube. Digo aquí en YouTube porque ayer hicimos un directo en Instagram, no sé si algunos de vosotros lo visteis o no lo visteis, perdonad si suena el timbre ahora, qué cosas del directo. De momento espero a que entre alguien aquí en el chat porque va con un poquito de delay este directo, el programa que estoy utilizando. Y no veo todavía si hay alguien o no hay nadie. De momento voy a ir tomándome el café, poniendo música y arrancamos ya con lo que hemos venido a hablar. Rock, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo vamos, Rock? Buenas. Vamos a ver. Rock, confírmame si escuchas música suave, sin que moleste, de fondo. Ahora veo que me empiezan a llegar los mensajes, ¿eh? Ahora me empiezan para que veáis el delay con el que va. Ahora me llega, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás, José María? Vale, si la música que pongo de fondo está muy alta, me lo decís, ¿eh? Si está muy alta, me lo decís, que la bajo un poquito, yo creo que está bien. A mí me pilló por sorpresa, dice el directo de ayer, José María. Y no pude verlo en Instagram, estuvo muy bien. Es que a partir de ahora supongo que, bueno, estaros atentos hasta el próximo lunes, que voy a hacer un podcast de declaración de intenciones para este 2023, lo típico que se hace siempre cuando arrancamos el año, que después se cumplen un 20% de las cosas que decimos. Pero una de ellas es que voy a hacer muchos más directos en todas las plataformas, en Patreon, en YouTube, en Instagram. Tengo un set que he creado solamente para directos, seguramente mañana subiré un vídeo de ello. Y voy a meterle mucha más caña a directos hechos en Instagram y en otras muchas plataformas. Y nada, estaros atentos a todas las redes porque vamos a meterle mucha caña con esto del directo. José, ¿cómo estás? José Sánchez, bienvenidos, bienvenidos todos. Veo que saludos desde Colombia, saludos, se escucha bien, está perfecto. Saludos desde Guatemala, la música dice está perfecta. La música perfecta, la música casi no se escucha. Bueno, la idea es esa, que casi no se escuche. Subo un poquitín más de nada, pero la idea es que se escuche muy poquito. La he subido un pelín más, pero muy poquito. Muy poquito. No me interesa que se escuche la música. Se me tiene que escuchar a mí. Saludos desde Guatemala, Rubén. ¿Qué es más importante, comprar filtros ND o un flash externo? Yo, para mí, un flash. Pero porque yo no soy fotógrafo de paisajes. Si eres fotógrafo de paisaje o haces vídeo, quizá un filtro. Depende lo que. Siempre fotografías, depende. Este directo todavía no es de preguntas y respuestas. Lo haremos de aquí un ratito. Os estoy simplemente mientras va entrando gente y me acabo de tomar el café. Por eso os estoy leyendo. Pero ahora lo que os voy a explicar. Vamos a hablar de cómo conseguir clientes. Va a ser un directo de cómo conseguir clientes de estilos de trabajo, en qué nos afecta para conseguir nuestros clientes y en una serie de temas de marketing que complementarán el directo que hicimos ayer. Tú ya eres directo de por sí. Saludos desde Perú, saludos desde Puerto Rico, saludos, saludos, saludos. Rock, feliz año para Rubén y Monse, Rob, feliz igualmente para año. ti. Monse también te lo da. El audio está perfecto desde Chile, dicen perfecto. Café del Mar, bueno, el rollito es un poquito así, es de Epidemic Sound, música libre de derechos de autor, ya sabes cómo funciona esto, y música que no nos moleste del todo. Bien, ahora que ya estamos, que ya sabemos que todo funciona bien, que todo está en su sitio, vamos a hablar un poquito, si os parece. Arrancaremos para todos aquellos saludos desde Canadá. ¿Cómo estás, Rubens? Bienvenido. Un miembro de Patreon, mucha gente por aquí de Patreon también, como siempre, siempre la Legión Gabelli, como ellos se denominan, no yo, ellos se denominan la Legión Gabelli, siempre por aquí haciendo acto de presencia. Bien, por si alguno de vosotros os lo perdisteis, ayer hicimos un directo en Instagram, hablando un poquito de las tendencias que están a día de hoy en cuentas de Instagram, en webs, en cuentas de fotografía de comida muy importantes. Sabéis que yo me dedico principalmente a la fotografía de comida. Este domingo, precisamente, estamos en Madrid haciendo nuestro primer taller del 2023 y probablemente, como dice aquel, ¡al loro! al loro, seguramente será el último de este año, ya que tenemos otros proyectos y no creo que hagamos más talleres este año. Por lo tanto, si nos queréis acompañar, es este domingo en Madrid, que estaremos haciendo un taller de fotografía de hamburguesas, fotografía de comida en una hamburguesería de Madrid, en el Mad Grill de Madrid, y quedan solamente dos plazas, solo quedan dos plazas libres. O sea, si alguien se quiere apuntar, me tiene que mandar un mail cagando leches a info@rubengabelli.com. Un lente ideal para fotografía de comida entre 50 y 200 milímetros. Hablaremos después de esto, José, si te parece. Saludos desde la Ciudad de México, saludos para ti también de Colombia, para Feliz 2023. Perfecto, saludos a todos. Últimamente desarrollando
un tip de marketing para futuros clientes, foto o plomo. Foto o plomo, di que sí, que no le dejes margen ni tregua para nada más. Bien, vamos a hablar, repito, fotografía de comida. Sabéis que es lo que hacemos nosotros en el 90% de nuestra actividad profesional, y llevamos unos años trabajando mucho, mucho con hamburgueserías, muchísimo. Tenemos muchas cuentas de hamburgueserías y es por ello que también hemos decidido hacer este taller de burgers, porque nadie lo hacía, porque creemos que no solamente se aprende a fotografiar burgers, lo podéis extrapolar a muchas otros apartados fotográficos. De hecho, en este taller hacemos retrato, también hacemos bodegón, hacemos arquitectura, hacemos muchas cosas y es 100% práctico, no hacemos absolutamente nada de teoría. Pero lo que os quiero hablar hoy es un poquito de nuestros estilos como fotógrafos, que nos tienen que ayudar a vender, y después las tendencias y estilos actuales del cliente y cómo nos podemos y nos tenemos y debemos adaptarnos a él para poder seguir siendo competitivos y seguir trabajando en función de la tendencia que haya. ¿Cómo entras en Patreon?, me dice. Pues mira, desde mi página web rubengabelli.com, te vas a la web y desde la web ves que hay el acceso a Patreon. Aquí en cualquier vídeo de YouTube, en este creo que no lo he puesto, pero en cualquiera de mis vídeos tienes el acceso a Patreon. Hay muchas maneras, o si vas a mi Instagram, en la bio está el acceso a Patreon. Y si tienes alguna duda, mándame un mail, info@rubengabelli.com, y te explico cómo entras a Patreon, Andrés. Yo me quiero dedicar a lifestyle en restaurantes y reservas turísticas. Genial. ¿Se ha parado el vídeo? ¿A los demás también se os ha parado? ¿O solamente es a José, que tiene internet de... Vas a pedales con el internet, José? Confirmarme que los demás está bien, porque José me dice que se ha parado el vídeo. Confirmarme que todo va bien. Si os parece, dejarme cascar un poquito, nada, 10 minutos, y después vamos parando y haciendo turno de preguntas, porque si no va a ser un poquito caos el directo. Ah, vale, solamente a ti, ya decía yo. Os explico. Este es nuestro... Perfecto, gracias, Antoni. Este es el cliente con el que vamos a hacer este domingo, este workshop. Vamos al Matt Grill Restaurant. Matt Grill es una hamburguesería de Madrid. De hecho, es de las mejores hamburgueserías que hay en Madrid. Es muy buena, realmente es muy buena. Y fijaros que hay las fotografías que ellos tienen en su muro de Instagram. Esto es una hamburguesería que es una hamburguesería muy moderna, actual, con las tendencias que a día de hoy están en el mercado, unas tendencias que vienen del mercado anglosajón, concretamente de Estados Unidos. Esto que os voy a enseñar ahora en Estados Unidos ya llevan tiempo. Si miráis cuentas anglosajonas, que esto lo podemos mirar en otro directo, ya lo dije en Instagram, que seguramente lo haremos por ahí, ver cuentas extranjeras para que veáis que esta tendencia hace tiempo que os aplica. ¿De qué tendencia estoy hablando? Fijaros qué fotografías suben. Ya lo veis, ¿no? ¿Cómo está hecho esto? Un flashazo. Un speedlight. Un flashazo frontal, cabezal redondo en este caso, como el V1 o el Profoto, que lo tengo ahí detrás también. Cabezal redondo encima de la cámara, totalmente recto y patapam, luz sumamente dura. Y diréis, ¿por qué? Pues porque el fotógrafo que lo ha hecho es muy malo, porque... no tienen idea. No, porque es la tendencia a día de hoy. Esto es una fotografía que si a mí me lo hubieran enseñado hace 10 años, 5 años, ya no digo 10, 5 años, o menos incluso, hubiera dicho, pues no os voy a engañar, vaya mierda de foto, esto es lo que hubiera dicho. Y hubiera pensado, es más, la ha hecho tu primo, el que se acaba de comprar una cámara y ya sabéis por dónde voy. Pero no. No os confundáis, esto está hecho con toda la intencionalidad del mundo. A día de hoy, las tendencias en gastro ya no se lleva a hacer tanto el producto solamente, que también ya hay que hacerlo, sino que se lleva a integrarlo con componente humano e integrarlo con este tipo de luz. Una luz que sea muy dura. Fijaros, la transición de luces a sombras es muy dura porque la fuente puntual de luz es mucho más pequeño que el motivo a fotografiar. Es cuando se produce una luz dura. Una luz dura quiere decir que la transición, como veis, de luz a sombra es pum, muy fuerte, muy marcada. Incluso estamos viendo el flash aquí, fijaros en los cristales. Sabéis que una luz frontal tiene también otros problemas, otros beneficios y otros problemas. Perdemos totalmente el volumen, nos baja muchísimo el contraste y la textura, pero nos sube el tono y la saturación. Y esto es lo que se busca. Encima ellos en postpro seguramente les aplican los filtros estos de Instagram, o si lo hacen directamente desde programas reveladores RAW, pues suben un poquito, o se hace un poquito lo que es el Orange Teal, también muy utilizado en Hollywood, subir un poquito las altas luces en tonos cálidos, los medios tonos también, y un poquito quizá le inyectamos de sombras azules. Después se le añade mucho grano, mucho ruido, y ya tienes esta fotografía. Pero ojo, no es una fotografía casual, ¿eh? Miramos más y en la cuenta todas las fotografías
todas son exactamente iguales, sobreexpuestas, muy sobreexpuestas, pero repito, deliberadamente, que vosotros estaréis pensando, yo sé lo que muchos estaréis pensando, esto que me está enseñando Rubén lo ha hecho un fotógrafo que no tiene ni puta idea. No os confundáis, esto es lo que quiere el cliente, y de esto vamos a hablar hoy en el directo, de lo que quiere el cliente, no de lo que nosotros creemos que con nuestro ego de fotógrafo y con nuestras herencias que hemos ido adquiriendo, antiguas, arcaicas y arcanas muchas veces, de que reglas compositivas y reglas de exposición y fuentes de luz que tienen que ser siempre muy grandes y difusas y que tenga una transición muy suave, y la regla de los tercios y Fibonacci y reglas de la mirada y todas estas hostias, estos son cánceres, son lacras para los fotógrafos, realmente son, es así, porque te ponen una venda y hacen que no veas realmente la tendencia que hay hoy día. Pero pasa lo mismo con la música, no nos vamos a engañar. El otro día, ayer, en un directo de Instagram, un compañero, no sé quién, decía: esto es como la Rosalía, que la odias o la detestas, pero es que tiene toda la puta razón. Yo muchas veces lo hablo con Montse, con mi mujer, le digo, es que la música de hoy a mí me da puta... ¿La odias o la detestas? No, ¿la odias o te gusta? Ay, sí, la odias o la detestas, no, es verdad, gracias, la odias o te encanta. A mí me pasa, o el Omar Montes este de turno, o no me digáis decir más porque ni los conozco, pero a mí la música de hoy, para mí es de puta pena, para mí. Pero tengo que entender que a día de hoy la tendencia, lo que vende y lo que genera dinero, no es lo que me gusta a mí, que es U2, Dire Straits, música de los 90, pop 90... Esto no genera dinero. Lo que genera dinero es el Omar Montes este de turno, la Rosalía y los cuadros. No me digáis más porque no los conozco, pero no me gustan. Pero es así. Y negarlo es de necios, o por no decir de gilipollas, ¿verdad? Pues esto es exactamente lo mismo. Estas fotografías están totalmente intencionadas. Y hay que hacerlas así porque el mercado te lo requiere. De hecho, yo esto lo estoy enseñando porque hay una cosa que me... Fijaros, con la manera de cortar muchas veces, es que son cosas que compositivamente muchos a lo mejor se ponen las manos en la cabeza y dicen, esto está muy mal hecho, tiene demasiado aire por la derecha, esta fotografía, esta línea vertical no está totalmente nivelada, está un poquito torcida. Mamonadas de fotógrafos. Y estas mamonadas de fotógrafos nos limitan. Y esto lo tenemos que empezar a cambiar el chip. Yo siempre lo digo, lo dije ayer en el directo, lo digo siempre, los que me conocéis sabéis esta frase, que no es mía, es de Ansel Adams, pero me flipa, es una de las mejores frases para mí que define todo esto. Ansel Adams decía que no hay peor, nada peor que la imagen nítida de un concepto difuso, ¿verdad? Esto es al revés, a día de hoy no venden imágenes nítidas. No venden imágenes con mucha técnica fotográfica, con línea de los tercios, con horizontes nivelados, con reglas, todas las reglas compositivas del mundo, con todas las normas de exposición perfectas que estén medidas con fotómetro, con opción de flashímetro, y que la exposición sea en más 2 con un tercio. Dejaros de chorradas. Vende algo, el efecto punch, el efecto que a día de hoy llame, y que entre el nicho de tus clientes de edad, sobre todo, tus potenciales clientes, sea algo que les llame la atención. Y a día de hoy, a los potenciales clientes de este sector de las burgers, ¿qué les llama la atención? Esto que estáis viendo. Fotografías canallas, fotografías descaradas, fotografías donde la técnica importa un cojón de mico. No importa una mierda la técnica, lo que importa es el mensaje, el efecto punch y lo que hablamos de nuevo, de Omar Montes y la Rosalía estás de turno, que la puedes odiar, como es mi caso, o no, pero es lo que hay. Y fijaros que son todas estas fotografías, son así, son exactamente todas así, no es algo de una sola fotografía. Y os estoy enseñando la cuenta del Matt Grill, porque es el cliente donde vamos a trabajar este domingo la fotografía de burgers. Y que antes os lo iba a decir, no sé por qué, igual he contestado a alguien y se me ha ido. Cuando hablé con esta gente, con el Matt Grill, yo les dije, no, mira, pero claro, hablamos de la colaboración y tal, y no te preocupes que las fotos os las quedaréis y las podréis utilizar. Y me dijeron una cosa que tiene todo el sentido del mundo, que es por eso también que me gusta explicarlo en este directo, para que veáis que soy 100% transparente, que compartimos con vosotros y que de esto tenemos que aprender todos. Me dijeron, Rubén, no te voy a engañar, vuestras fotos son de puta madre, nos encantan, pero no nos encajan en nuestra cuenta. Es más, probablemente no las vamos a usar. Y es normal, estoy totalmente de acuerdo y lo entiendo, porque mis fotos no son estas. Que yo lo puedo hacer, claro.
¿Que lo debería de hacer? Sí. ¿Que lo tengo que hacer? Sí. Voy a arrancar a hacerlo ya. Ya, voy a, en cuanto pueda, voy a trabajar con nuevas cuentas con este tipo de fotografía porque tengo que aplicar estas fotografías a mi portfolio para poder venderme a cuentas nuevas. Ahora lo explicaremos todo esto. Pero lo vamos a tener que hacer. Y fijar, y esta es una fotografía que vosotros diréis, esto lo han hecho con un móvil y un huevo. Es una fotografía que está bien pensada todo. Está pensado, está. Lo que pasa es que está pensada para cómo se quiere transmitir, con esta sobreexposición tan bestia, con este flashazo frontal, y está trabajado así, y donde la composición de la escena importa un cojón de mico, pero exactamente un cojón de mico. Pero dentro de esta composición, cuando hablo de composición a nivel artístico, las cosas que toda la vida estamos acostumbrados, pero tiene una composición que para ellos es interesante. Y de hecho, fijaros la repercusión de estas fotos en las cuentas, son muy heavies, tienen mucho impacto estas fotos, mucho más impacto de lo que creemos. Fijaros qué transiciones, ¿verdad?, de luces a sombras más duras, donde no se cortan un pelo a la hora de que salga el flash en reflejos, les importa, es que les da igual. Pues son fotografías que a día de hoy llaman y hay que hacerlas. Yo, para mí, incluso muchas de ellas, el punto de enfoque, cosas que me chirrían mucho, que digo, ostras, ¿cómo está? Pero luego lo analizas y dices, es que esto vende. Esta fotografía, por ejemplo, tiene una barbaridad de espacio negativo que para mí no me aporta absolutamente nada. Para mí. ¿Pero por qué? Porque me estoy quedando anticuado en mi mentalidad de fotógrafo antiguo, de formador, y como estoy todo el día dando formaciones de composición, dando formaciones de color, de reglas de todo tipo, esto me hace poner una venda y me hace decir, uy, este espacio negativo a mí no me encaja por esto, por lo otro, pero sí que funciona. Y es lo que realmente tenemos que ver. Mi tipo de fotografía, los que ya conocéis, esto es la tendencia que tenemos a día de hoy actual en el mercado, y lo podemos ver incluso en su página web. Fijaros, mirad, esta es su página web, la imagen que tienen el Matt Grill, que tiene varios restaurantes y que es un restaurante muy potente, su página web, la fotografía de cabecera es esto. Y lo digo así, ojo, no en tono despectivo, lo digo en tono de decir, joder, pongámonos las pilas, que las cosas están cambiando y tenemos que verlo y entenderlo. Para mí esto, claro, tiene más fallos que una escopeta de feria. Pero es que la gente no busca los fallos. Busca otras cosas y tenemos que entenderlo. Tenemos que entenderlo. Parecen dibujos animados para niños. Tenemos que entender estas cosas. ¿Qué me decís por aquí? Uno estudia fotografía y luego se encuentra con esto, totalmente respetable. Y como bien dices, es la tendencia y no hay que cerrarse a ello. Totalmente de acuerdo, Luis. Si a Lomar Montes le quitas el autotune. Bien hablado, dice Fotonic. En otro país estoy viendo y me he encontrado con lo que comentas. Mi mente está empezando a cambiar. Lo importante es que la foto tenga una intención correcta, totalmente. La técnica se ha ido al hoyo. O no, no. Siempre se ha dicho. Lo que pasa es que a veces no nos acordamos. La técnica, siempre lo han dicho esto. Todo el mundo, todos los formadores. Yo también lo he dicho, también, por supuesto. La técnica hay que aprenderla y conocerla para saltártela y pasártela por el forro de los cojones. Pero antes de saltártela y pasártela por el forro de los cojones, primero la tienes que conocer. Y saber que te lo estás saltando deliberadamente por algo. No simplemente porque no tengas ni puta idea de lo que estás haciendo. Eso sí que no lo puedes hacer. Hacer algo porque no tengas ni puta idea, a ver qué sale. No. Eso no. Es por eso que las reglas, las normas, hay que conocerlas. Hay que haberlas estudiado. Y a partir de ahí, tú puedes ser conservador y seguirlas. Que lo único que harás es ser un fotógrafo con un estilo que está más que inventado. Que, bueno, que vas a seguir haciendo cosas que están muy bien porque siempre te van a funcionar esas fotos, o puedes estar como dice aquel, ¿dónde tengo el botoncito de? No, este no. Pues no, aquí lo tengo, como decía aquel de este de aquí. ¡Al loro! Puedes estar al loro de las nuevas tendencias, ¿verdad? Saludos de Bolivia, se escucha la música de fondo, pero se escucha y os molesta. Si os molesta, me lo decís, Tu idea es sacar fotos sobreexpuestas en RAW y después arreglar. No. Esto no es arreglarlo. La están dejando así deliberadamente. Maurice, parece buscar una fotografía espontánea como la que haría alguien con un teléfono en un momento, más o menos. Algo parecido. Vaya mierda de fotos. Si me pagan lo mismo por pegarles un flashazo, por mi bien. Claro, tal cual, ni tan. Es así. Nosotros ahora hablaremos de esto. Una cosa es lo que te gusta hacer y la otra, lo que. Esto hablaremos, que también lo quiero tocar en el directo de hoy, cuando trabajas, por ejemplo, para empresas de comunicación, que yo lo detesto.
porque te sientes un puto empleado que tienes que hacer simplemente lo que... Bueno, no nos adelantemos acontecimientos, después hablaremos de todo eso. Estoy leyendo, José Mota, ¿es donde es mejor hacer la fotografía de postres y comidas, en el local? Depende de hacia dónde vayas. Si es una fotografía editorial, en un estudio. Si es una fotografía para redes sociales, se hace siempre en casa del cliente. Vale, bien, vamos abajo del todo y vamos a seguir. Lo que os estaba diciendo, este es el estilo de este cliente mío, que me lo dijo muy claramente: Rubén, me encantan tus fotos, pero seguramente no las vamos a utilizar. Y lo entiendo, y lo entiendo. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos creado un estilo propio. Los que me seguís ya conocéis nuestro estilo, ¿no? Esto, por ejemplo, es el último taller, el último workshop de burgers que hicimos en Barcelona. Y este es nuestro estilo. Es un estilo que la mayoría de vosotros, cuando veis una fotografía, que es algo que... A nosotros, a los fotógrafos, nos gusta que nos digáis esto. Cuando veis una de estas fotografías en Instagram, muchos de vosotros me decís: Rubén, tal como la he visto ya sabía que era tuya. Y eso no, porque es por el estilo. El estilo, hablamos de composición, de luz, por supuesto, de edición, de color. Hablamos de una serie de encuadres, de varias cosas, de sensaciones que hacen que muchos de vosotros pues ya sepáis cuando una fotografía es nuestra y cuando no. Este es, repito, es el último workshop que hicimos, donde, como veis, también incorporamos retrato, que también lo vamos a hacer en este de Madrid, por supuesto. Vamos a integrar también bodegón, varias cosas, pero es un estilo muy nuestro, ¿no? Y hablando de esto del estilo, la pregunta también que podríamos hacer aquí ahora es... La pregunta que os hago, el melón que vamos a empezar, con el que vamos a empezar esta charla, este debate, es: ¿necesitamos tener un estilo? ¿Hay que tener un estilo? En mi opinión, esto que os digo, yo repito siempre, y en los workshops siempre digo lo mismo, yo no hablo para sentar cátedra, ni para establecer dogmas de fe, ni para decir que lo que digo yo va a misa, no, yo doy mis opiniones. Y evidentemente, cada uno de vosotros probablemente tendréis una distinta, y esto es lo bonito, ¿no? Que cada uno compartiendo opiniones de todos nos retroalimentemos y aprendamos. Pero mi opinión es que sí, que necesitas tener un estilo. Pero una cosa es tener un estilo y la otra es que solo puedas trabajar con tu estilo. Si tú tienes un estilo y quieres aferrarte a él, vas a pasar más hambre, pero hambre, ¿eh? Vas a pasar putas. El estilo te tiene que servir para que te identifiquen y para que simplemente por ello te puedan contratar. A nosotros, la mayoría de nuestros clientes, no os voy a engañar, nos contratan porque han visto primero nuestras fotografías, han visto que son muy parecidas y les gusta el estilo, ¿verdad? Les gusta el estilo y entonces es cuando nos contratan. De hecho, fijaros que estas fotografías que os estoy enseñando están hechas en un restaurante. Esto que os estoy enseñando ahora está hecha en un restaurante, en una hamburguesería, el de Ranch Smokehouse. Y lo que os voy a enseñar ahora están hechas a que parecen las mismas fotografías, el mismo estilo, la misma luz, ¿verdad? Mismos encuadres, todo muy parecido, ¿verdad? Parece muy parecido. El estilo, como estaréis de acuerdo conmigo, que es muy parecido. Pues estas otras fotografías están hechas en la Casanova Photo Week, delante de 80 personas, en un salón de estudio de fotografía, de charlas, en una sala de reuniones. Esto no es un restaurante. Pero ahí aplicamos igualmente nuestro estilo. Y no nos hace falta estar en un sitio, en un local determinado. Y este domingo nos vamos a Madrid, al Mad Grill, y ahí aplicaremos nuestro estilo. Y conseguiremos este mismo tipo de foto. ¿Se ve mal? Pues será cosa tuya, Marco. Yo creo que se ve todo desenfocado, dice Marco. Confirmarme si los demás tenéis algún problema con la visualización del directo. O es cosa de Marco, que yo creo que debe ser cosa tuya, que lo tienes en resolución baja. Estoy emitiendo a 1080, ¿eh? Lo podéis colocar a 1080. Vale, yo lo veo bien, sí, perfecto, gracias Luis y José. Lo que os decía, este es nuestro estilo, y nuestro estilo lo podemos llevar a cualquier sitio, y nos pueden llegar a contratar por ello, y es muy importante que lo tengamos. Pero no tiene nada que ver tener un estilo con entender que a día de hoy hay una cosa que se llaman tendencias, hay otra cosa que se llaman clientes distintos, hay nichos diferentes, y todo esto requiere pues situaciones y fotografías diferentes. Y un fotógrafo profesional tiene que saber hacerlo absolutamente todo para adaptarte a ello. Lo que tú no puedes decir es que un cliente te venga y te diga: yo quiero una fotografía, pues como esto que estamos viendo aquí, yo quiero estas fotografías, perdón, esto de aquí,
y tú le digas, no, mira, en lugar de esta, yo tengo otro estilo, esta de lifestyle así, de consumo, yo te voy a hacer un estilo más de lifestyle así. Este es nuestro estilo de lifestyle, ¿de acuerdo? Este es nuestro estilo de lifestyle. Este es un estilo donde nosotros controlamos absolutamente toda la luz, controlamos la posición de los chicos, controlamos la disposición de los elementos. Vaya perdigonazo, acabo de sacar otra vez. Menos mal que lo emito en 4K. Últimamente estoy sacando muchos perdigonazos y es preocupante esto, ¿eh? Es preocupante, me está saliendo perdigonazos. Aquí disponemos nosotros todos los elementos. Tenemos aquí un punto, dos puntos, tres puntos de flash. Es un lifestyle que no tiene nada que ver, pero absolutamente nada que ver con esto, ¿verdad? No tiene nada que ver con esto. Pero esto, el cliente también te lo puede requerir. Y tú lo que no puedes hacer es decirle, no, uy, es que esta fotografía, mira, es que esto, quien te lo haya hecho, no está bien, porque tiene una luz muy dura, aquí hay que poner una luz más envolvente, aquí hay un espacio negativo que... No, estamos ya con las chuminadas, mariconadas y tonterías de fotógrafos antiguos y mentalidades que no nos van a dejar avanzar. Si el cliente quiere este, tenemos que darle esto y ya está, y es así. Y hay que entenderlo. Si el cliente nos pide Omar Montes, hay que darle Omar Montes. No podemos seguir con los Dire Straits. No, tenemos que darle Omar Montes. Y esto es así. Esto, creerme que es así. Entonces, el estilo, como os digo, yo lo puedo llevar a cualquier sitio, ¿verdad? Este estilo que os estoy enseñando, que lo llevamos en... Aquí lo veis mejor en esta fotografía, que detrás había un montón de gente, ¿verdad? Pues y aquí no lo veis tanto. Yo no os lo digo esto y nadie se imagina. De hecho, hice una encuesta en Instagram con esta foto, creo que lo puse. Digo, ¿dónde creéis que están hechas estas fotos? ¿Están hechas en un estudio, en un restaurante o en un local con más de 80 personas en una conferencia de fotografía? Y casi todo el mundo dijo en estudio y en local, en restaurante. Nadie dijo que estaba hecho en una tienda de fotografía. Pues están hechos en una tienda de fotografía y ahí podemos llevar este estilo nuestro. Repito, esto de los estilos, para mí es muy importante que lo consigáis. Y cuando lo consigas, te pueden, eso ya es la primera razón por la que te pueden llamar y puedes conseguir clientes. En este directo hemos puesto el título de cómo conseguir clientes en fotografía de comida. Ten un estilo, y para tener este estilo, evidentemente tienes que tener un portfolio. Ahí estaremos de acuerdo todos. Sin portfolio no tienes absolutamente nada. El portfolio, evidentemente, ya sabéis cómo se consigue. Pues si eres cocinitas, pues te lo haces en casa. Si no, te vas al restaurante de algún amiguete que tengas, de algún vecino del barrio, de la zona donde tú vivas, diciéndoles la verdad, que estás empezando y que te gustaría hacer unas fotos, que las vas a compartir con ellos de manera gratuita, modo colaboración. Olvidaros de esto de trabajar gratis. Esto no se llama trabajar gratis, se trata de invertir en tu portfolio, invertir en ti. Entonces tienes al principio que sacar un buen registro de fotografías con diversidad de elementos, con diversidad de situaciones, para que te ayuden a vender al nicho que tú quieres atacar. Si quieres atacar hamburgueserías, no vayas a marisquerías, o al revés. Entonces tienes que atacar a lo que tú quieras y después venderlo allí donde tú quieras. Para venderlo, evidentemente, ya sabéis que hay muchas maneras también de vender tus imágenes, de vender tus fotografías, de toda la vida, yendo local por local con un iPad, que yo lo he hecho en su día y he sacado muchos clientes, así saqué muchos clientes. A día de hoy, evidentemente, se ha modernizado todo un poquito más y ahí tenemos correos electrónicos, listas de correos electrónicos, redes sociales, interactuar con el cliente con redes sociales. Hay otros compañeros que también, por ejemplo, optan por ir directamente al restaurante, no una vez, dos, varias veces, ir, pues te dejas caer un día por ahí, hablas con uno, hablas con otro y al final pues dices lo que tú haces y a lo mejor, bueno, al cabo de un tiempo puedes salirte, ¿no? Te habrás gastado una pasta, pero bueno, también puede en ir comiendo todos los días que vas, pero... Hay muchas maneras, ¿no? Pero la cuestión es, no hay el botón mágico de toca este botón y tendrás 3.000 clientes. Quien te lo diga te va a mentir en la puta cara. Solo hay una, en mi opinión, hay dos maneras de llegar. La primera es trabajar como un cabronazo. Y para trabajar como un cabronazo es hacer muchísimas fotos y moverte mucho. Moverte, ya sea lo que te he dicho, físicamente o... con redes sociales a día de hoy, mandarles correos por Instagram, por Facebook, mandarles propuestas, ser pesado, llamar por teléfono, ir presencialmente. Hay muchas maneras, pero para esto tienes que tener un portfolio, y tu portfolio, evidentemente, sobra decirte que lo tienes que tener en varios sitios distintos. Lo puedes tener en Instagram, que es un muy buen sitio de portfolio, en tu página web, lo puedes tener en una landing page, lo puedes tener, y si lo tienes en todas partes, mejor que mejor todavía, o en un iPad, ir por ahí moviéndote un poquito.
Ahora os responderé a preguntas, que voy viendo por aquí, que ahora voy viendo por aquí preguntas. Pero bueno, lo que quería dejar al principio claro era esto de los estilos, que como veis estos son estilos nuestros. Y en fotografía de... Bueno, cuando os he dicho también, por ejemplo, que esto era un estilo nuestro de fotografía de lifestyle, de consumo, esto es un estilo muy nuestro y que encaja mucho, y que estoy seguro que si alguno de vosotros veis estas fotos, muchos de vosotros sabréis que son hechas fotos nuestras, porque en cuanto a luz, composición, color, encuadres, están, son todas muy parecidas, y estoy convencido que muchos de vosotros lo entenderéis. En cambio, si veis este tipo de fotografías, son fotografías que también son de otro cliente nuestro, yo estoy convencido que... Y yo no digo nada y subo fotos, veis estas fotos, nadie diríais que son fotos nuestras, ¿verdad? Esto no encaja con nuestro estilo. Pero es un cliente que nos pidió este tipo de fotografías en concreto, con estas desaturaciones selectivas, bueno, cosas que a mí no me convencen, no me gustan. El blanco y negro sí, me flipa, me encanta, y encima le queda muy bien, pero... no son nuestro estilo de fotografía, pero hay que hacerlo también, ¿verdad? Pues por esto yo no creo que me llamen a alguien. De hecho, no lo tengo, creo, ni en mi portfolio. Esta sesión que os estoy enseñando, creo que no la tengo subida en ningún sitio de mi página web, ni en Instagram. No sé si tengo alguna foto de estas, creo que tampoco. Y de estas, que no son nuestro estilo, hay muchas. ¿Por qué no las subo? ¿No me gustan? No, a mí me encantan estas fotos. Me encantan, me gustan muchísimo. Pero muchísimo. ¿Pero por qué no las subo? Porque no son mi estilo. Y si no son mi estilo, lo que haré será confundir a la persona que esté viendo mis redes sociales. Lo voy a confundir mucho. Y no va a haber un estilo marcado en mí. Si vosotros miráis mi cuenta de Instagram, todas las fotografías que hay en el muro tienen una homogeneidad, tienen un porqué. En cuanto a color, en cuanto a luz, sabéis que son mis fotos. Lo sabéis. Cuando veis los bodegones de Montse, sabéis que son los estilismos de Montse. Siempre hay una coherencia. Si nos hacen hacer cosas muy distintas, las puedo subir puntualmente, pero yo no voy a poner cosas muy diferentes. Que otra cosa es que si algún cliente me lo pide, pues evidentemente yo le mostraré no solamente lo que veis vosotros. Nosotros hacemos muchísimas sesiones, pero no os imagináis cuántas que nos las mostramos. Muchas. Pero si un cliente me requiere un tipo de fotografía que no es de mi estilo, le diré, no te preocupes, tú lo que quieres es algo así, ¿verdad? Algo parecido a esto. Entonces, cuando dicen, ah, pues sí, esto es lo que yo quería. Pues esto es, para que veáis lo importante de tener un buen portfolio, un portfolio saneado, un portfolio extenso, con distintos estilos que no sean el vuestro, para que os ayuden a vender. O sea, vuestro estilo ha de ser uno y ha de ser diferencial. Pero después tenéis que tener un abanico de diferentes posibilidades. De diferentes posibilidades. Estas fotos, repito, a mí me gustan muchísimo. Muchísimo. Son fotografías que me gustan mucho para lo que el cliente nos pidió. Pero no es nuestro estilo. Y de hecho estas fotos, es que creo que no hay nada de esto subido en... Es de una cervecería extranjera de un cliente danés. Está más encarada al sector anglosajón, al sector inglés, en Tarragona. Y son fotografías que a mí, de hecho ya lo veis que están en inglés, las cartas y demás, son fotografías que a mí me gustan mucho, mucho, pero no las mostramos, pero por esto que os digo, solo las mostraría en el caso de que necesite que me ayuden a vender este tipo de fotografías con otro cliente. Supongo que me vais entendiendo lo que estamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando de estilos y de si tenemos que tener o no y de cómo nos pueden condicionar, ¿de acuerdo? Mi opinión es que sí, que tenéis que tener un estilo, uno, muy marcado en vuestro portfolio, pero tenéis que tener un montón de ases bajo la manga, porque cuando un cliente te pida fotografías de otro que no sea tu estilo principal, sepas hacerlo. Yo ahora tengo que hacer deberes y yo tengo que hacer fotografías de estas. No tengo, no os voy a engañar, no tengo. Porque hasta ahora tenía la venda en la cabeza y decía, no puede ser, el Omar Montes este de turno, la Rosalía, esto no puede ser, me venían a la cabeza estas cosas y digo, no, yo sigo con mi U2, con mis Dire Straits, con mi Revolver, con mi música ochentera y noventera, pero luego te das cuenta que no, que te encierras, entonces no puede ser, tenemos que hacer fotografías también de este estilo y tener múltiples estilos, el que nos defina, como este, o otros como este de aquí que no nos define tanto.
Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí, es para mí, esta es la base más importante para conseguir clientes, porque si no vais a ir dando palos de ciego, ¿de acuerdo? Tener un muy buen portfolio basado en un estilo, pero tener recursos para que puedas vender a otros estilos diferentes. Y a partir de ahí, tocar puertas, ya me entendéis, como hemos ido hablando. No hay más secreto, no hay más libros de éxito, no. Dejaros de tonterías, esfuerzo, sacrificio y trabajo. Voy a leeros un poquito de todo este rollo que os estoy pegando durante más de media hora. Si tenéis alguna duda, hacérmelo saber. Por cierto, quedan últimos días, de hecho no lo he puesto y tendría que haber puesto aquí un banner, tendría que haber puesto, a ver, sí, algo así. Mientras vais escribiendo, darme un momento porque voy simplemente a poner aquí. Lo que estoy escribiendo es que quedan solo dos entradas para el taller de fotografía de comida que haremos este domingo en Madrid. Mandarme un mail a info@rubengabelli.com para más info. Esto que vais a ver si lo he hecho bien. Exacto. Ya lo tenéis aquí, para que yo me vaya acordando de que solamente quedan dos entradas. Quedan solamente dos entradas, por lo tanto, espabilar, que este domingo es el primer taller de 2023 y ya os he dicho que es el último que haremos seguramente. Vamos a ver qué por aquí tenían. Daniel, ¿cómo estás? Daniel Muñoz dice, tienes mejor cara que el anterior directo. Sí, me encuentro un poquito mejor. Me encuentro un poquito mejor. Gracias, Daniel. Ojalá existiera potencial mágico para conseguir clientes ya. Sí, sí, ojalá. Por supuesto. A ver, pregunta por aquí de Charlie. ¿Cómo estás, Charlie? Charlie, un pedazo de fenómeno del retoque digital y buen fotógrafo también. Pregunta, ¿qué es mejor, tener un estilo o una esencia en diferentes estilos? Yo, mi opinión es la que te he dicho, Charlie. Para mí, lo ideal es tener un estilo. Tener un estilo. Pero después, tienes que tener un... ¿Lo has visto tú? Otro perdigonazo, pero este ha sido muy bestia. Se ha quedado aquí en el micro y todo, ¿eh? Joder. Menos mal que tengo el antipop este. Bueno, en fin, lo que te... Estoy hablando con Monse, ¿eh? No penséis que estoy haciendo con... Está aquí al lado. Lo que te decía, Charlie, yo creo que es importante tener un estilo, pero después lo que tienes que tener son distintas opciones para adaptarte al medio y recursos y tener portfolio guardado. Si quieres, no lo muestres, como tengo yo, como lo que, las fotos que os estoy enseñando, estas en blanco y negro. De estas tengo tropecientas mil que no os he enseñado nunca, que son estilos que no son el mío, pero que los tengo por si algún cliente me lo pide, ¿de acuerdo? Fotografías en la playa, fotografías, una infinidad de cosas que os podría enseñar que nunca os las he mostrado, que nunca os las he mostrado, y realmente pues hay que tenerlo. Daniel dice, ¿por qué usar un estilo y no dominar varios estilos? No, es que yo no he dicho, estoy diciendo lo contrario, Daniel, que hay que dominar varios estilos, pero que tienes que mostrarte con uno para que sea identificativo tuyo. Te tienen que identificar a ti a un estilo, al menos es lo que yo creo. Y después, que sepan que ese es su estilo, pero que puedes hacer muchas más cosas. Por lo tanto, claro que lo tienes que poner los huevos en distintas cestas, claro que sí. Pero el que tengas tú un estilo va a hacer que solo por eso ya te contraten. A nosotros nos contratan por el estilo. Después ese estilo se negocia, se trabaja, se cambia, se modifica, muta. Pero en principio hay un punto de base, un punto de partida. Y yo, para mí, eso es importante. José Mota nos pregunta, Rubén, realicé mis primeras fotografías de comida para un cliente. ¿Cómo podría hacer para que las veas y me des tu opinión? Esto lo hacemos en Patreon, José. ¿Estás en Patreon, José? Yo creo que estás en Patreon, ¿no? ¿Estás en Patreon o no? Mirad, en Patreon tengo pendiente que mi amigo Juanjo de Patreon, se pensará que no me acuerdo, y sí que me acuerdo. Tenemos un compañero en Patreon, Juanjo, que hizo su primera boda
y le pedí, me las mandó para que les diera su opinión, y le pedí permiso para mostrarlas en Patreon y hacer mi crítica constructiva delante de todos los compañeros de Patreon. Esto lo hacemos en Patreon, estas cosas. Si os apuntáis a Patreon, que os podéis apuntar con la suscripción mínima, la de 3 euros, ya podéis acceder a los directos. Hay cursos que no podréis acceder, muchos cursos no, pero directos, retos, masterclasses, sorteos, con 3 euritos de mierda, ya podéis acceder. Y en los directos vamos a hacemos cosas de esto, revisamos cuentas de Instagram de compañeros, revisamos páginas web de compañeros, revisamos sesiones. Y de hecho esta semana próxima ya voy a hacer el primer directo, porque en Patreon ahora voy a hacer más directos. Vamos a hacer un directo viendo fotos vuestras, y una quiero enseñar las fotos de Juanjo, y si estás en Patreon, José, pues también las tuyas. Es que no me acuerdo si estás en Patreon. ¿Estás en Patreon, José? No estás en Patreon, perdón. Ricardo, buena tarde. No estás en Patreon, pues apúntate a Patreon. Igual que hice un podcast ya donde dije no contesto más mails. Está en el podcast, esto lo podéis escuchar. Y me sabe mal esto, pero tenéis que entenderlo. Yo por las mañanas llega un momento que es que estaría trabajando todo el día para Hermanitas de la Caridad, ¿no? Para Cáritas, como se suele decir aquí. Y luego nadie me viene aquí a pagar las facturas de la luz, del agua, del gas, de nada. Entender que hay que monetizar cosas. Y yo contesto siempre, porque siempre lo he hecho y siempre lo voy a hacer, a todos los comentarios de un vídeo de YouTube. Siempre. Pero mails que recibo infinidad todos los días. ¿Qué cámara me compro? ¿Qué objetivo? ¿Qué flash? Como lo que está diciendo José Mota. Tengo una sesión, ¿me la puedes enseñar? ¿Me la puedes analizar? Oye, te mando mi cuenta de Instagram, ¿me la puedes ver y dar tu opinión? Todas estas cosas ya no las hago. Solo lo hacemos en Patreon. Y es normal, porque no te estoy diciendo que te gastes 3.000 pavos, te estoy diciendo ni 5.000. 3 euros de mierda. Un puto café. Un café. Por un café tienes acceso, y encima a lo mejor te toca un regalo de 200 pavos, que es lo que los regalos que solemos sortear por Patreon. No es broma, este mes le ha tocado el sorteo de Patreon que hemos hecho este mes. Le tocó a un miembro que se acaba de apuntar hacía 2 días. Se apuntó, y tal como se apunta, hacemos un directo y patabam, le toca el regalo. O sea, ya le ha salido gratis todo lo que ha... 3 euritos de mierda, y os contesto a todo lo que queráis en Patreon. Después, si queréis ver más contenido en Patreon, tenéis la suscripción plata, que es la que yo recomiendo, donde accedéis a todo. A todos los vídeos, todos los cursos, más de 13, 14 cursos, creo que hay una barbaridad de contenido. Pero creo que merece la pena, creo. Marco nos dice, ¿y cómo se puede valorizar? ¿Y cómo se puede valorizar el E? Te has quedado ahí parado, no sé qué me quieres decir, Marco. Repítemelo, Marco, porfa. Vale, ahora lo veo. Ah, vale, está aquí. ¿Y por qué no me sale todo? Aquí sí que me sale, coño. ¿Y cómo se puede valorizar el estilo y el tiempo de trabajo? ¿Valorizar? No te entiendo lo que me estás queriendo decir. ¿Cómo se pueden valorizar el estilo y el tiempo de trabajo? ¿Tu estilo me estás hablando? Pues tu estilo te va a llegar, esto es algo que es muy difícil, te va a llevar con el tiempo, con los años, con la experiencia, y con, porque habrá un momento que te encontrarás que hay un tipo de fotografía con la que te sientes cómodo, hay un tipo de luz, hay un tipo de revelado digital, porque el estilo lo es todo, ¿eh? Es la edición digital, el programa revelador que utilices que te encaje. Y llegará un momento que verás que te salen las ediciones solas y dirás, coño, es que me salen muy... Las hago así porque me gustan, ese es tu estilo. ¿Cuánto se puede valorizar el tiempo de trabajo? Es que no te entiendo, explícame un poquito más. Pregúntamelo de otra manera, Marco, que a lo mejor soy yo que estoy espeso y no te acabo de entender bien lo que me quieres preguntar. Daniel dice, pregunta, pero enseñar un solo estilo al margen de saber más estilos, ¿no te limitan? ¿El cliente ve solo uno? No, para mí no es un limitante. No, ni mucho menos. Para mí no es un limitante, para mí, no. ¿Cómo es eso de, Daniel, sabes, hay esa frase que dicen profesor de todo, maestro de nada? O es algo así, ¿no? No, no es limitante, ni mucho menos, no es limitante, no.
Charlie dice, el Patreon de Rubén es la hostia, tienen que estar ahí si quieren ser mejores. Muchas gracias, Charlie, muchas gracias. José dice, como he dicho antes, el estilo de fotos que has mostrado con el flashazo, lo más probable es que se haya puesto ahora de moda, porque es el tipo de fotos que hacen los potenciales clientes que se buscan. Sí, sí. Y os lo voy a enseñar en otras cuentas. Ayer en Instagram estuvimos viendo otra cuenta súper grande también, y otro día lo haremos en otro directo, veremos cuentas de Instagram. Esto viene, repito, de Estados Unidos, esta tendencia. Y empresas increíblemente potentes lo están haciendo así. No es azar, no es que hayan cogido un chavalito con el teléfono porque, o alguien que no sepa y le haya puesto un flash delante y le haya salido. No, no, son fotos intencionadas así, las quieren así. Las quieren así. Y tú no puedes hacer una fotografía de puta madre con un flash envolvente, luz preciosa, una exposición divina, un encuadre, una composición, y te dicen, ya, no, muy bonita, pero no es lo que necesito. Coño, os lo estoy diciendo, este domingo vamos al taller, que quedan solo dos entradas, os está apareciendo aquí debajo, y en el Mad Grill, esta hamburguesería, cuando vieron mis fotos, dijo Rubén, estamos encantados de que colabores con nosotros, nos flipa que vengáis. Y qué guay, pero las fotos no te molestes si no las usamos. Y lo entiendo, porque su estilo no tiene nada que ver con el mío. ¿Pero eso quiere decir que no le gusta el mío? No, le flipan, le encantaron y nos lo dijeron. Qué pasada, qué bien, me encantan. Pero no cuadra con lo que nosotros buscamos, que es el nicho de cliente que nosotros tenemos, el segmento. Está todo segmentado, acotado, buscando un público objetivo que les compre. Y este público objetivo, repito, estos, haciendo la analogía en música, estos Omar Montes, estas Rosalías de turno, buscan eso. No vamos a discutir si la música de U2, de Dire Straits, de Guns N' Roses, de AC/DC, de otros muchos que a mí me gustan, es mejor o peor que Rosalía o Omar Montes. No lo vamos a discutir eso, porque para mí es de, bueno, da igual, no vamos a entrar ahí, no vamos a discutir, pero tampoco vamos a discutir quién vende más discos hoy día, ¿no? Pues el Omar Montes este de los cojones y la Rosalía de los cojones, ¿no? Pues esto es así, te puede gustar o no, pero es así. Pues esto es lo mismo, esto es lo mismo, y hay que entenderlo, esto, tenemos que entenderlo. Bien, vamos a ver. Ok, el trabajo se valora. No estaba enterado. No, no pasa nada, José, no te lo he dicho con... lo he dicho simplemente para explicarlo, para que sepáis el porqué, porque a mí, para que no pienses que diga, joder, qué tío más borde, que no me, que a lo mejor si me lo hubieras dicho esto hace dos años atrás, te hubiera dicho, pues mándame un mail y mañana y te lo miro, porque antes lo hacía esto, pero es que ahora llega un momento que no doy al abasto, porque hace dos años pues no teníamos 124.000 suscriptores en YouTube, no teníamos más de 400 alumnos en Patreon, no teníamos pues el trabajo que tengo ahora online, el podcast, no tenía un montón de cosas que tengo ahora. Y ahora no me da la vida. Y antes lo hacía y ahora no. Y es por eso que quiero dar la explicación, ¿no? Que te digo, no es que no te conteste porque sea maleducado, porque no me importéis, me encanta ver vuestro trabajo, pero no me da la vida. Y evidentemente tenéis que entender que yo tengo que priorizar también aspectos monetarios, ¿no? Hay que facturar. Las cosas no se pagan solas. Hay que facturar. Es por eso, siempre. Espero que lo entendáis. ¿Cuánto cuesta un café en tu pueblo? Pues exactamente lo mismo con el tuyo, Daniel, seguro. Igual te varía 10 céntimos por allí. José, yo estoy y vale la pena. Dice. El precio, perfecto. ¿Qué luces necesito para empezar? Rolando, depende qué quieres hacer. Vídeo, foto, sesiones híbridas, sesiones en interiores, sesiones en exteriores. De una persona, de un grupo de personas, como estáis viendo aquí. Aquí hay dos flashes. En estas fotos que os estoy enseñando en blanco y negro hay dos flashes, con dos modificadores de 135 cada uno. Modificadores enormes. Y hay dos. Teníamos que captar varias zonas, un grupo grande y teníamos dos flashes grandes, con dos flashes potentes. ¿De acuerdo? Creo que estaban el AD300 Pro y el AD600 Pro. Ahí hay dos, ahí hay chicha. Depende. Hay días que con esto ya trabajo sin ningún problema, o con una de 100 Pro o con una de 200 Pro, depende. Estas preguntas, repito, no quiero hacerme pesado, Rolando, pero si os apuntáis a Patreon, todas estas cositas por 3 euritos al mes, no solo podéis preguntar estas cosas, que las podéis preguntar, sino que accederéis a una, para mí, de las mejores comunidades que existen del panorama nacional de fotografía, porque en Patreon hay una cosa que se llama un canal privado de Telegram, que es una
puta locura, que no lo menciono siempre, pero solo por eso merece cada céntimo de lo que vale Patreon, porque aparte de que yo estoy ahí dando soporte para preguntas que me hagáis desde Patreon y directos y los cursos y los retos y las masterclasses y el contenido exclusivo y los sorteos y todo lo que hay, aparte de toda la barbaridad de contenido que hay, hay un canal privado con estas más de 400 personas que están en Telegram, bueno, no están todas ahí, están, creo que sois ya casi 300, ¿no? En Telegram, 200 y pico, no sé, que entre ellos están retroalimentándose día a día, cada día, y es una barbaridad. Solo por eso es que merece la pena 3 euritos de mierda por el Telegram, solo merece la pena entrar, creerme. Y ahí, Rolando, te saldrás con un traje a medida de tus luces, porque necesitamos mucha más información para darte una respuesta. Farid Pimentel dice, ¿tienes algún curso para aprender a ajustar los colores de las fotos o vídeo? Yo no, pero en Patreon tienes una masterclass de Jesús Manuel García Flores, que para mí es, ya sabes, autor del libro Teoría de Color, la teoría de color aplicada a fotografía, y es una eminencia, y con eso vas a poder aprender muchísimo. Y aparte hay otro curso de composición, que este sí que lo doy yo, donde hay una lección de color, que hablamos de color. O sea, tienes esta masterclass con, creo que son 10 lecciones de Jesús, que está en Patreon, y aparte de esto tienes el curso de composición, donde yo hablo de una de las lecciones es solamente de color. Por lo tanto, sí, pruébalo, la opción plata, y lo verás. Vender el estilo, quieres decir. Es que el estilo no lo tienes que vender, Marco. Tu estilo te lo tienen que comprar. Son cosas diferentes, ¿eh? Tú no tienes que vender tu estilo. El estilo ha de ser algo que te identifique y que haga que por ello tengas clientes que te lleguen. Pero no tiene que ser un condicionante. Porque es lo que hablaba antes con Dani y con otros aquí, que no es lo mismo. Que tener un estilo no es sinónimo de no salirte de ahí. No, ni mucho menos. Porque tienes que tener portfolio con otras más cosas, ¿no? De un estilo no es que lo tengas que vender. Yo cuando voy a un cliente, no le vendo mi estilo. Miro lo que él tiene y lo que él quiere. Y se le hace un traje a medida. Otra cosa es que el cliente te diga, no, es que a mí lo que me gusta son tus fotos. Ya está, ya me lo has dicho todo. Vamos con nuestro estilo a full, pero si el cliente no sabe lo que, si el cliente ya sabe lo que quiere, o tiene una cuenta que ya tiene una paleta de colores determinada, un branding determinado, tiene una segmentación de clientes muy clara a qué cliente va dirigido, y no encaja nuestro estilo y quiere otra cosa, hay que hacerle esa otra cosa, como coño las fotos que os estoy enseñando. Por eso os he enseñado estas fotos. El tiempo de trabajo será como el tiempo de toma de foto. El tiempo de trabajo será como el tiempo de toma de fotos y la post. Sí, claro, el tiempo de trabajo no es solamente las fotos, es las fotos y la edición. Y de hecho, si nos ponemos tiquismiquis, es también las reuniones previas que tenemos con el cliente, porque antes un cliente cuando te contrata no te llama y te dice, oye, quiero esto, y tú le dices, ah, vale, de puta madre, ¿qué día vamos? Tal día, venga, vamos y hacemos las fotos. No, primero te has de reunir con el cliente. Y estas son inversiones que tienes que hacer tú sin ganar nada a cambio. Que a lo mejor no te saldrá este cliente, pero tienes que hacerlo. Tienes que tener una reunión previa con él. Tienes que tener... Estas reuniones a veces se hacen por videollamadas, ¿cierto? Pero la mayoría de veces, si están cerca de tu zona de residencia, pues te tienes que acercar, ver el local, ver los colores que tiene, ver las referencias que él quiere, hablar con él, interactuar con él, que te vea en distancias cortas, estrecharle la mano, mirarle los ojos, enseñarle lo que tú puedes hacer por él, darle soluciones, y es ahí donde se cierran los tratos. Es ahí donde el cliente dirá, ostras, estos dos, Montse y Rubén, son los que yo necesito, los contrato. Por teléfono es muy difícil. A mí nos han contratado muchas veces por teléfono, sin vernos, pero son, como decimos aquí, habas contadas, muy poquitas veces. La mayoría de veces tenemos que ir. Entonces, esto también es trabajo, y es trabajo que no está en la partida presupuestaria. Tú no le puedes decir a un cliente cuando empiezas a trabajar, sí, por cierto, y te voy a cobrar la reunión previa que tuvimos, porque tuve que venir, gastar gasoil, tuve que poner el coche en un parking, tuve que... No, estas son inversiones que tienes que hacer para conseguir un cliente, y es así, pero realmente es donde más se consiguen los clientes. Cuando tú vas, si haces bien tu trabajo, es difícil que no te salga ese cliente. Es difícil, ¿eh? Maestro de todo, aprendiz de nada. Gracias, Daniel, tienes toda la razón. Esta era la frase que quería decir. Gracias, tienes toda la razón. Un aplauso para Daniel. Un abrazo, José. Un abrazo para ti y para el peque. Anthony dice, en el lifestyle, el mundo urbano y de moda se usa. En el lifestyle, en el mundo urbano y de moda se usa ese estilo, correcto.
¿Qué luces necesito? Ya te lo he contestado, Rolando. Te lo he contestado. ¡Ostras! ¡Alberto! ¡Otra vez! Doble aplauso que te pongo, Alberto. Miles de millones de gracias. Y digo otra vez, Alberto, porque el otro día ya nos hiciste una donación de 20 euros. Y el otro día nos volviste, creo que fue ayer, nos volviste a hacer una donación en Instagram. ¡Wow! Y encima estás en Patreon y nos ayudas en Patreon. Infinitamente agradecido. De verdad que Alberto Echevarren y Rubén Rau, que también nos ayudan siempre, infinitamente agradecido por tus donaciones. De verdad que nos ayudáis muchísimo con estas donaciones. Y eternamente agradecidos, ¿eh? Alberto, te lo he dicho muchas veces. Mándame un puto mail. info@rubengabelli.com. Sé que estás en Patreon, que me lo dijiste, pero dime dónde cojones estás. Porque el día que pasemos cerca de donde estás. El día que. Dime dónde estás, simplemente. Mándame un mail diciéndome o pásame por mail, info@rubengabelli.com. Dime dónde estás o tu teléfono o algo que. Que me gustaría tomarme una cerveza contigo, coño. Me gustaría tomarnos una cerveza, que faltaría más. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Me encantaría tomarme una cerveza contigo. Alberto, dime dónde estás, cojones. Gracias, de verdad, Alberto, muchas gracias. Las cosas son cíclicas. Volverá la fotografía refinada, correcto. Estos. Yo tengo fe en que vuelvan los Dire Straits y que vuelva ACDC, que vuelva Guns N' Roses y que vuelva Revolver y la música ochentera y noventera que me gusta. Pero de momento está la Rosalía de los cojones y el Omar Montes este de turno, ¿no? Pues. ¿Eh? Es que no sé más, si no diría más. Yo sé que dice, pobre día la Rosalía. No, si no tengo nada contra la Rosalía, pobrecita mía, pero es que no conozco más. ¿Cómo se llaman los más? Ah, hay otra, Ana Mena. Ahora me ha salido otra. Ana Mena, ¿no? ¿Es? ¿Tú sabes alguno más? Ya, de los cojones no. ¿Tú sabes alguno más? No me lo dirías, ya. Bueno, ya me entendéis, estos nuevos, ¿no? Pues esto evidentemente son ciclos y ahora están estos y el día de mañana pues esperemos que vuelvan otros porque, bueno, vamos a cambiar de melón. Que, en fin, que me voy por los cerros de Úbeda, mi línea. Desde Colombia, ¿cuándo hablarás un poco de fotografía macro? Pues yo no soy el más indicado porque yo de fotografía macro lo que te puedo hablar es de comida, que es lo que hago, pero sí que tenemos en Patreon un reto que hizo nuestro amigo Fran Nieto de fotografía macro, que es una delicia y ahí se puede aprender mucho y ahí aprenderás mucho. Pasaros por Patreon, hombre, que merece la pena, hazme caso. Rolando, he visto trabajar muchas veces a Rubén y utiliza solamente un flash. En el 90% de ocasiones trabajo solo con un flash, correcto. En el 90% de las veces un flash. Pero ojo, un flash con después cartón pluma, que entonces ya tenemos dos fuentes de luz. Y si integro luz ambiente, tenemos tres fuentes de luz. Luz ambiente, flash y rebote. Son tres puntos de luz, cada uno tiene una intención diferente, pero son tres, aunque tú veas uno, el flash, hay tres. Si elimino la luz ambiente, hay dos. Si utilizo una imagen muy contrastada con solo un punto de luz, hay uno con el flash. Depende, depende de la intención, depende de lo que necesite. En estas fotografías hay dos flashes, como os digo, y luz ambiente, hay tres puntos de luz. ¿El precio de qué? ¿El precio de qué, Francisco? ¿De taller, de Patreon? Te lo pone todo en Patreon, ¿eh? Si no. Digo que en mi pueblo se dice más triste de todo, aprendiz de nada, no pienses mal. No pienso mal, Daniel, es que antes te he dicho que el refrán no sabía si era profesor de todo, maestro de nada, tal como era. Y el maestro, el refrán es el que quería decir, es este que has dicho tú. En tu pueblo sois sabios, cojones, lo decís bien. Aquí el capullo soy yo, que lo he dicho mal. Rubén, soy de Chile y acá han aparecido muchos fotógrafos que no le dan un valor al trabajo. Esto significa que los precios se desvalorizaron. Según veo las fotos que muestras, son aquellas celular. Ojo, yo ya os he explicado antes que estas fotografías no están hechas con un móvil, ¿eh? Esto no está hecho con un móvil, ¿eh? Aunque tú te creas que esto está hecho con un móvil, no está hecha con un móvil y están hechas por fotógrafos, ¿eh? Aunque no lo creáis, hacerme caso, que están hechas por fotógrafos. Estas fotografías que veis están hechas por fotógrafos. Aquí donde lo veis, ¿eh? Con estas transiciones tan marcadas, con este flashazo aquí que vemos el flash, fijaros aquí en la botella. Todo esto está hecho por fotógrafos, no está hecho con un móvil. No os confundáis. Ese es el problema, pensar que esto está hecho sin intención, está hecho con toda la intención del mundo. Cojones, os acabo de decir
que este cliente, el Matt Grill, ha visto nuestras fotos, le han encantado y dice: Rubén, me flipan, me encantan, pero no las voy a usar, no las puedo usar, no encajan con mi, con lo mío encaja esto, lo que estáis viendo. Es así, es así, es normal, es lógico y normal. Os dejo un saludo para ti. EM, ¿eras Emi? ¿Eras Emi? ¿Eres Emilio? Creo, EM. Al principio está bien copiar las fotos de otros. Sí, pues sí, sí, claro, sin problema. El replicar fotos de otro es un aprendizaje. Si tú consigues copiar fotografías de un pedazo de crack, tendrás fotografías de puto crack. Otra cosa es que lo logres hacerlo. Una cosa es copiarlo y la otra es intentarlo. Si lo logras hacer, si lo logras copiar exactamente igual, que se llegue a dudar de si las fotos son tuyas o son de otro gran fotógrafo, entonces solo te tendré que decirte: ¡ole tú! ¡Ole tú! Esto te tendré que decir: ¡ole tú! Te tendré que decir, porque genial, claro que sí, encima estarás aprendiendo. Saludos para Colombia, para ti, gracias a ti también. Patreon no deja pagar, ni siquiera con PayPal. Revisa tu sistema. No puede ser. Hoy mismo se están apuntando. Mira, me acaba de llegar al reloj que se ha apuntado un miembro a Patreon. Francisco. Francisco, si estás aquí, te has apuntado a Patreon. Un aplauso para ti. Francisco se acaba de apuntar a Patreon. Me acaba de salir el mensaje en el reloj. Sí, Patreon funciona bien. Que no sea que esté por algo. Lo que asegúrate que la suscripción que hayas elegido, cuando tú vas a Patreon, hay suscripciones. Y lo que pasa es que si vas a la suscripción plata... ¡Hostia! ¡Queda una solo! ¡Espabilaros! Queda una plaza solo de la que es un regalo de 9 euros, porque la opción plata ilimitada vale 17,50, que son 16 dólares, creo que eran. Y aquí la de plata, pues fíjate, queda una plaza solo. Eso a lo mejor por eso, que no te deja por eso, pero no porque no hayan plazas o algo así. Asegúrate que sí que hay. Se está apuntando gente, o durante el día de hoy, y durante el día de ayer. Seguro. Cualquier problema que tengas, Andrés, si la cosa persiste, si sigue, mándame un mail, por supuesto que lo hablamos en info@rubengabelli.com. Mándame un mail a info@rubengabelli.com. José dice: consulta, las fotografías finales las entregas en digital y en alta resolución y en lata resolución con una lata de Coca-Cola cero. Las mando también, te las piden impresas. No, siempre me las piden en formato digital. No, en el formato con el que trabajo prácticamente siempre es online, y si es offline, imprime el cliente. A no ser que me pidan si conozco algún laboratorio o algo, pero normalmente la impresión se encarga el cliente. Cerveza que invitar a Alberto. Cerveza que invitar a Alberto también. No, no, Alberto lo invito yo, faltaría más. Alberto, mándame un mail, Alberto Echevarran, mándame un mail a info@rubengabelli.com. ¿Dónde cojones estás, Alberto? Te estamos buscando, Alberto. ¿Dónde estás? ¿Dónde coño estás, Alberto? Te busco. Quiero tomarme una cerveza contigo, un café, si no te gusta la cerveza. ¿Me puedes enviar el enlace para hacer el curso? ¿Qué curso? Soy de República Dominicana. Espero que no sea un obstáculo. Te cuento, Fari, no sé de qué curso. Si estás diciéndolo de aquí debajo. Ah, de Patreon, ¿quieres decir? Patreon es una web donde tengo un montón de cursos, no uno. Hay uno de fotografía gastronómica, de fotografía básica, de flash de zapata montado en cámara, de composición, de vídeo, de Lightroom, de Photoshop, de Capture One, de fotografía de retrato, de botellas, unos hechos por mí, otros no. Hay una locura de cursos. Y eso es como un Netflix. Mientras tú pagas la cuota, accedes a todo. Si te refieres a eso, eso es patreon.com/rubengabelli, pero lo tienes en mi página web. Tú te vas a rubengabelli.com, te vas aquí a rubengabelli.com, te vas aquí a la parte de formación, es formación, rubengabelli.com, formación, Patreon, apretas. Y entonces aquí te explica lo que es Patreon. Y aquí abajo te pone suscríbete a Patreon. Pues le das clic y ya te lleva a Patreon. Ya está. Es tan sencillo como esto. Y si no, en todos los vídeos de YouTube, en la descripción del vídeo, tienes el enlace a Patreon. Y si no, vas a mi Instagram y te lleva a Patreon.
Y si te estás refiriendo, por ejemplo, a un curso que tengo también que hicimos online, un taller de más de 4 horas de fotografía gastronómica que también lo tenemos a la venta por 60 euros, entonces sí que me tienes que mandar un mail a info@rubengabelli.com porque todavía no lo he colgado en la web. A ver si lo cuelgo ya de una puta vez y lo compras por ahí. Si te refieres a eso. Y si te refieres al curso presencial que te está saliendo aquí abajo en el banner del domingo, esto es presencial, no es online, solamente es gente que vaya a Madrid. Y quedan 2 entradas solo, 2, o sea, espabilar porque quedan 2 solamente, 2 entradas. Quiero hacer fotos de comida, pues entonces... ¡Ole tú! ¡Ole tú! Con 2 cojones, di que sí. Perfecto. Estoy empezando a hablar mal, no puede ser, ¿eh? Me estoy empezando a... No sé por qué. A medida que va pasando, que va increciendo el tiempo, empiezo a hablar mal, empiezo a decir palabrotas... Tengo que sosegarme, porque hay gente que entiendo que no ha entrado al directo desde el principio, que entran ahora y me ven haciendo el capullo y no es normal. Rubén, no son hechas con móvil, son las copias que la gente hace con móvil y son, correcto, es representar un poquito la sensación esa de frescura, de... Y esto pasa lo mismo con las historias, con los reels de Instagram. Fijaros que los reels, yo es algo que ahora voy a tener que empezar a cambiar. Esto, escuchar el podcast de este lunes, que voy a... donde os voy a explicar esta declaración de intenciones, en las que voy a hacer muchos más shorts, voy a hacer más reels, y el móvil va a ser un gran generador de contenido para ello. Entonces se busca esto, es lo que os digo, fijaros que estos shorts, estos reels, están hechos la mayoría a día de hoy con móvil, y se busca esto, emular, simular el que esté hecho con un móvil, pero con una intención. Totalmente. Perdonad que estoy constipado, ya sabéis que estoy constipado. A mí me recuerda mucho a lo que hacíamos antes con la cámara con carrete con flash incorporado, una point and shoot, correcto. Totalmente de acuerdo, Raúl. Rubén, me refería al precio de los niveles en Patreon. Los precios son... No, ahí ya te lo indica en Patreon con IVA, creo que te lo indican. Creo. No me mates. Si hay alguno aquí de Patreon, que te lo diga. Hay gente aquí de Patreon. Que te digan, Francisco, no, yo pago esto, IVA incluido. Que te lo digan, porque yo diría que es con IVA incluido. Pero que te lo digan por aquí, Francisco. Buenas tardes, sí, un pelín tarde, pero bueno, no pasa nada. Nunca es tarde si la dicha es buena. Oye, me apunto a lo de la cerveza. Tú te apuntas a todo, ¿eh? Tú sí que... Si invitas tú, eso sí. Y luego dicen de los catalanes. Yo soy catalán. Y luego dicen de los catalanes, pero tócate los huevos. Tú que no eres catalán, Daniel, no eres catalán, pero esto de la Virgen del Puño, casi que no es cosa de catalanes solo, ¿eh? Veo que... que tú también... Hay que rascarse el bolsillo. Claro que te invitaré una cerveza, Daniel, el día que te vea. Faltaría más, sin ningún problema que te invito a una cerveza. Cuando si algún día te veo y me dices, soy Daniel Muñoz, te invito a una cerveza. Claro que sí, faltaría más. Aunque tú no te apuntes a Patreon, me da igual, yo te invito a la cerveza. Y por aquí dicen, creo que sí que es con IVA, perfecto. No se puede estar detrás de todas las... ¿Por qué nos hemos quedado con esta foto? Estamos enseñando esta... Ah, mira, esta foto la hicimos, esto que veis aquí detrás, aquí hay cosas, ¿eh? Esto se llama ley inversa del cuadrado a la distancia, que es utilizar, pues evidentemente, los conocimientos de luz para aislar elementos, porque lo que había detrás no me interesaba captarlo. Entonces, con la direccionalidad de los flashes, moviéndolos, conseguimos eliminar y que detrás parezca un fondo negro, pero como veis tiene una luz de kicker, aquí la chica, y hay 3 elementos, 3 botellas que se diferencian bien, por temas compositivos, ¿verdad? Y muchos de vosotros diréis, ah, hay unas piernas cortadas. Ya, pero es que están hechas con toda la intención del mundo, se corten las piernas. Al final he podido quedarme... ¿Me he quedado solo? Buah, estás de lujo, ¿eh? Ahora es cuando tienes que abrir esa cerveza, José. Si te has quedado solo, que se te han llevado al crío. Estás solo y te has podido quedar. Cervecita, tranquilo, relax, a disfrutar. ¡Ole tú! ¡Ole tú! Y eso, y ahora es momento para ti. No se puede estar detrás de todas las tendencias, o si no, uno se vuelve loco intentando complacer a todos. No, correcto, exacto. No se puede estar detrás de las tendencias, pero sí que hay que estar al loro de las tendencias. Hay que estar muy al loro de las tendencias. Hay que estar atentos a las tendencias para saber lo que hay que vender. Mira, yo mañana tengo un cliente. Mañana voy a un cliente, al de Ranchers Monkhouse, ya lo conocéis muchos de vosotros. Vamos a hacer una sesión.
Y mañana ya le voy a proponer que suscrito por WhatsApp una serie de cosas nuevas. Cosas nuevas en función de que de las tendencias actuales de mercado. Tenemos que estar muy al día, muy al loro, como dice mi amigo Joan, de las tendencias del mercado para poder explicarle al cliente lo que le va a repercutir de manera más positiva de nuestra creación de contenido. Porque recordaros que nosotros no nos vendemos, yo al menos no me vendo como fotógrafo. Es un grave error y es un limitante muy grave a día de hoy. Yo me vendo como creador de contenido, como alguien que le puede hacer fotografías, como alguien que le puede hacer reels, que le puede hacer shorts, que le puede hacer contenido para un TikTok, que le puedo montar un canal de YouTube, que le puedo hacer una cosa que hacía el señor Lobo en Pulp Fiction. ¿Habéis visto Pulp Fiction, señor Lobo? Brutal. Solucionar problemas. Nuestro trabajo es solucionar problemas a gente que no sabe que tiene problemas. Y eso es lo que hará que os compren, no una vez, que os mantengan en el tiempo. Solucionar problemas, y para ello tenemos que estar atentos a las tendencias, porque si yo me quedo haciendo las mismas fotos de siempre, llegará un momento que mi cliente no me necesitará, y es que es así. Entonces tenemos que innovar, tenemos que cambiar. Ahora, ¿qué es lo que se mueve? Ahora se mueven otra serie de cosas. Pues yo mañana a este cliente, que es el primero que voy a ver del año, porque estamos ahí a 3 de enero, a los otros todavía no los he visto, pero cuando vaya viendo a todos los demás clientes que tenemos recurrentes, que son de manera mensual, a todos les voy a proponer pues cambios para este 2023 en función de que de las nuevas tendencias que tenemos a día de hoy en redes sociales y tendencias de consumo según su nicho de mercado, según su segmentación, el cliente tipo que tenga por su edad. Y esto tenemos que estar allí, tenemos que estar pendientes un poquito de que lo que mejor se, cómo funciona y demás. Saludos desde Cuba, saludos para ti también. Me apunto, claro que sí, Daniel. Para los que quieran ir a un curso presencial de Rubén, yo lo conocí en un restaurante y ¡ay, madre! Se pasa mal con el olor de tanta comida junta. Sí. Sí que es verdad. Y José es de los pocos que no solamente ha estado conmigo en varios restaurantes, porque ha estado en muchos talleres. ¿A cuántos talleres has venido? Unos cuantos talleres ya, José. Aparte que ha venido a muchos talleres, ha venido también a una sesión que hicimos. Y después de la sesión se quedó a comer con nosotros ahí también. Entonces es de los pocos que lo ha visto de todos los toros desde distintos puntos de la barrera. Una cosa te digo en serio, al final nos acabamos haciendo amigos, toma nota. Claro que sí, encantado, coño. Daniel, claro que sí. Daniel, ¿de dónde eres tú? Ahora buscamos todos a Daniel. Antes estamos buscando a Alberto Echevarren Sanz y ahora estamos buscando a Daniel. Daniel, ¿de dónde cojones eres? Que también no nos lo dices. Daniel, ¿de dónde eres? Alma de Cántaro, dinos de dónde eres, que nos vamos a tomar esa cerveza. Al final haremos una ruta de cervezas con gente que tenemos cervezas pendientes. Vamos a acabar todos borrachos al final. Tantas cervezas. Pregunta, dice, ¿tendrás nuevas ideas para los cursos? Sí, lo voy a explicar en este podcast de este lunes, Sergio, lo que os he dicho, este lunes voy a sacar un podcast que serán declaración de intenciones para 2023, donde hablaré del contenido que tengo pensado para YouTube, para el podcast, para Twitch y por supuesto para Patreon, donde van a haber bastantes novedades, van a haber cosas, tengo cosas pensadas, sí, por supuesto, varios cambios de ruta. Y os los voy a explicar todo esto. Lo voy a explicar en el podcast del lunes. Que también una de las cosas que habrá diferente en el podcast del lunes, que ya os lo avanzo, en exclusiva, es que los podcasts, si sabéis, hasta ahora, yo solamente cuando estoy en un podcast hablando solo, solamente escuchabais el audio. ¿Qué quiere decir? Que el podcast lo podíais escuchar solo en plataformas de podcasting, como es Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, iVoox, todas las plataformas de podcasting, pero en audio. Y cuando hago una entrevista con alguien, están en audio y por la tarde se suben a YouTube. Pues a partir de ahora, aunque esté yo solo, me grabaré y también estarán en YouTube. Por lo tanto, todos los santos podcasts, es más trabajo para mí, mucho más, porque antes, si estoy yo solo y lo hago con audio, yo aquí tengo la Rodecaster, que es una mesa, es que estoy enamorado de ella, que lo hago todo desde aquí, la entrada, la salida, la intro, la outro del podcast, todo, y desde aquí ya lo lanzo al ordenador y no tengo que editar, lo subo y listo, en Anchor, porque ya lo sale de aquí editadito, desde esa mesa. Al hacerlo con vídeo tendré que editar en Final Cut, pero lo voy a hacer, porque es más trabajo, pero lo voy a hacer. Y por lo tanto, todos los podcasts a partir de este lunes estarán en audio, como siempre, y también a las 6 de la tarde, no sé si a las 6, a lo mejor cambio la hora, ya veremos, pero también el mismo día estarán en YouTube. Por lo tanto, estaros atentos este lunes, que en podcast y en YouTube
el video podcast, vais a tener esta declaración de intenciones y estas hojas de ruta, estas nuevas hojas de ruta que vamos a tener este 2023 en todas las plataformas donde tengo presencia. El primero de Barcelona, a la calentada y al Ranches Mojados. Y también al de así y a la calzotada, es verdad. Claro que yo digo, si es que a José lo he visto muchas veces, pero también te he visto en Fotoforum, creo, te he visto en Casanova, ¿no? Te he visto. Es que nos hemos visto un montón de veces, José, al final con la tontería. Daniel Muñoz, eres de Madrid y no te has apuntado a este taller que quedan solo dos plazas. Y no te has apuntado. No hay cerveza. No hay cerveza. No, claro que la habrá, Daniel. Claro que la habrá cuando nos veamos, sabiendo que eres de Madrid, cuando tengamos un hueco y estemos por Madrid. Yo hago un directo porque sé que la manera de contactar contigo es muy fácil. Yo cuando hago un directo desde el móvil y digo, Daniel, que estoy en directo, ¿dónde estás tú? Aquí, tal. Y nos vamos para ahí. Porque yo sé que cuando yo hago un directo tú estás. Porque Daniel, eso sí que lo tiene. Es muy fiel. Y siempre están los directos. Yo sé que cuando haga un directo, tú estarás ahí. Por lo tanto, haremos esto. Si te parece, cuando tenga un hueco, que esté en Madrid, que tenga un hueco, este domingo lo voy a tope porque estamos en el taller y lo vamos de culo ya. Pero cuando tenga un hueco, que a Madrid nos encanta ir, yo hago un directo desde el smartphone y cuando vea a Daniel, estoy por aquí. Digo, yo también. ¿Dónde quedamos? Y nos tomamos esa cervecilla. Claro que sí. Cerveza y tour y terminamos en México con unas tequilas. Uy, esto ya se está viniendo de madre. Ya, qué maravilla, qué maravilla. Qué maravilla sería, claro que sí. Para evitarte, pero Rubén puede el día. Vamos, va, vamos a ir acabando con el directo ya. Vamos con las preguntas. A ver si tenéis alguna pregunta y si no acabamos. Rubén, ¿cuánta gente sois en el equipo? Monse y yo. Somos dos, ya está, tal cual. ¿Podríamos crecer? Sí. ¿Quiero? No. Tenemos esto, lo explicamos en los workshops. Nuestro modelo de negocio está basado en que sea sostenible para nosotros dos. Es no como nos gusta y como lo queremos hacer. Y ya está. El día que necesitemos algo más, a ver, hablo de dos, pero ojo, subcontratamos cosas. Por ejemplo, en los workshops, que desde aquí quiero darle un fuerte abrazo, y estará este domingo también, nuestro amigo Óscar Campuzano nos ha ayudado mucho, lo subcontratamos a él para hacernos todo lo que es el making of, el behind the scenes, y cuando veis el vídeo resumen que subo siempre en YouTube de todos los workshops que hemos hecho, nos lo ha hecho nuestro amigo Óscar Campuzano, que es un puto fenómeno, que hace unos vídeos que te mueres. Mejor persona todavía, está en Valencia y viene con nosotros a muchísimos sitios. También tengo que agradecer a Álvaro, también ha participado con nosotros, a Nara y también David Junior en Tenerife. O sea, siempre, cuando hay cosas que tenemos que llamar a alguien, también vino, no me acuerdo el nombre, el de Barcelona, ¿cómo se llama el chico de Barcelona? ¿Joel? Joel, un chico de Barcelona que colaboró con nosotros, creo que también me dejó a gente, pero después tenemos colaboradores, pues los chicos, estos modelos a veces que avisamos, tenemos colaboradores, esos son colaboradores. Evidentemente depende si nos contratan para hacer algún tipo de trabajo donde Montse y yo no podemos, subcontrataríamos a gente, colaboradores, ni más ni menos, pero en el día a día estamos ella y yo, solamente ella y yo, y no queremos, de momento no tenemos intención de que sea de otra manera que no sea esa. Pregunta, dice, ¿se puede ser fotógrafo y trabajar para alguien o casi siempre hay que ser autónomo? Ay, es una cosa que me había olvidado de... No, se puede trabajar para alguien también. Sí, hay fotógrafos que trabajan para empresas. De hecho, si lo buscas en Infojobs, en plataformas de hay muchas empresas que contratan fotógrafo para su plantilla, para tiempo completo, fotógrafos en régimen general de seguridad social con tu horario, tus 8 horas al día o las que sean, de lunes a tal, a fichar y hacer tal producto, lo que tengas que hacer, foto, lo que sea, hay empresas que lo hacen. Es muy buena pregunta. A mí no me gusta. Yo, una de las cosas por las que dejé en su día, yo sabéis que vengo del mundo de la venta, yo dejé el mundo de la venta y me inicié en esto de la fotografía por dos cosas. Primero, porque era lo que más feliz me hacía en este mundo, porque para mí no era trabajar, para mí es mi pasión, mi hobby, mi afición, mi locura, mi droga, mi enganche, mi soy un puto toxicómano de la fotografía y para mí esto es una delicia. Y la segunda era para hacer lo que me saliera de los santísimos cojones. Entenderme lo que quiero decir con esto. ¿Eh? Hostia, es verdad, estoy hablando mal, ¿no? Hostia, esta ha sido gorda, ¿no? Aquí se me ha ido, ¿no? No me he dado cuenta.
Se me ha ido, sí, es verdad. Perdón. Para hacer lo que quisiera, para lo que me saliera de las narices. ¿Por qué? Porque me gusta mucho ser dueño de mi tiempo. Yo para mí el privilegio, yo soy un gran privilegiado, me considero un privilegiado. Primero porque trabajo de lo que me apasiona, y no sé, de hecho Montse me riñe muchas veces, los que venís a los talleres lo habéis hablado con nosotros a veces, yo no sé diferenciar la línea del trabajo, lo que no es trabajo, no lo entiendo, no, porque para mí no es trabajo y lo disfruto, y esto es un problema a veces también, es cierto. Pero para mí esto es una maravilla y soy un privilegiado, porque yo para mí la peor desgracia, que yo la he tenido muchos años, he trabajado para empresas con horarios de fichar, y para mí el, ¿cómo se dice esto? Trabajar por horas, ¿no? El ganar dinero por horas, el vender tu vida por horas, no eres feliz. Yo ganaba mucho más dinero antes con las ventas, ¿eh? Yo ganaba mucho más dinero. Yo este trabajo no dejé el mundo de la venta para ganar más dinero, lo dejé para ser inmensamente feliz, porque encima en la última época en la que yo estaba en las ventas me ganaba muy bien la vida, pero era un puto infeliz. Era infeliz, no estaba a gusto, no estaba bien en muchas cosas. No, habían cosas que no, que, y con estos que realmente soy, es una maravilla. Entonces yo, para mí es muy importante ser dueño de mi tiempo, el poder hacer que esto es peor, porque ya lo sabéis los que sois autónomos, que esto realmente haces muchas más horas de lo, en una empresa estás tus 8 horas, te vas y punto, pero tienes la obligación de por vida de esas 8 horas, tal, y eso a mí me da por saco. En cambio aquí yo no hago 8, yo a lo mejor hago 12, 14, 16, muchas más. Pero las hago cuando, cómo y dónde me sale de las narices. Que si no, Montse me riñe. Y lo hago porque quiero, no porque hay un señor que se llame jefe que me obligue. A mí eso no me gusta. ¿Qué quieres que os diga? Lo respeto, lo admiro, lo entiendo, pero yo he tenido la posibilidad de elegir y he elegido este modo de vida. Y para mí esto, entonces claro que se puede ser y trabajar para alguien, pero a mí no me gusta. Mira, si no me gusta, que todo este rollo que estoy pegando viene a Emi. Eres Emi, ¿no? Creo. Yo te estoy tomando. Eres Emiliano, ¿no? Creo que sí. Viene Emi a que no me gusta trabajar para empresas, para agencias de publicidad, para agencias de comunicación. No me gusta. De hecho, lo detesto. Nosotros nos podríamos trabajar mucho más de lo que trabajamos, ¿eh? Mucho más, podríamos hacer muchas más sesiones. Si yo me ofreciera a muchas más empresas de comunicación, yo estoy seguro que nos podrían contratar mucho más. No lo hago porque no me gusta. Cuando hemos tenido que trabajar con alguna, no me siento cómodo, porque tengo la misma sensación de que si fueras, eres todo mandado, te mandan los timings, te mandan el proyecto, te lo mandan todo, tú simplemente eres un ejecutor dentro de un plazo, de un tiempo, de un horario, de un sueldo. No te sientes tu propio jefe, sigues estando como contratado para una empresa y ya está. En cambio, cuando el cliente es directo, mis clientes recurrentes son todos cliente directo, todos cliente directo, no trabajamos para ninguna agencia. Vamos ahí y no son clientes, son amiguetes, son amigos y comentamos con ellos y cocemos la idea juntos, y yo le doy mi propuesta, Montse le da la suya, el propietario da la suya, el cocinero da la otra, la mujer o el marido de la jefa o del jefe dicen la otra, y entre todos pues hacemos el paquete, ¿verdad? Pero no me dicen, tienes que hacer estas fotos con estos píxeles de largo, por estos píxeles de ancho, con esta resolución, lo tienes que hacer así, con este fondo así, con esta tal así, con esta tal así, con esta tal así, como te lo marca todas las agencias de comunicación, las agencias de publicidad, que no me gusta. Yo no me siento cómodo trabajando con ellas y no me sentiría cómodo siendo fotógrafo para una empresa. Que no puede ser, ¿eh? Joder, cómo me he enrollado con esto. Cómo me he enrollado. Mucho, ¿verdad? Me he enrollado, se me ha ido la olla, ¿no? Vale. Resumiendo, no te gusta que te manden. No me gusta que me manden, claro. Montse dice, resumiendo, no te gusta que te manden, sí, es verdad. No me gusta que me manden, es verdad, tienes razón. Entonces, si hubiera dicho esto, hubiera acabado antes, ¿no? Claro. Calzotada avisa que somos casi vecinos. Sí, estamos en época de calzots. Sí, estamos a fotografiar, pero no sé cuándo hay una calzotada. ¿Alguien ha dicho algo de calzotada? No sé cuándo hay una calzotada, pero bueno. Pero sí. Exacto, al fotoforum.
al Fotoforum y dos veces a Valencia. Sí, es cierto que nos hemos visto más veces. Estoy en todos tus directos, dice Daniel. Ya lo sé, ya lo sé. Ahora sí que os dejo, que me tengo que ir. Un abrazo, José. Venga, voy a ir un poquito por faena a leeros, que si no, pregunta. ¿Hoy unas dos horas más? No, Daniel. No, no. Si te dedicas a lo que te a lo que de verdad quieras, no irás nunca. Correcto, sí, la frase típica, ¿no? Trabaja de lo que quieres, de lo que te gusta y nunca trabajarás. Y es así. Y es así, tal cual. Igualmente, feliz años de Ecuador, igualmente para ti, Diego. Sin hacerte la pelota, dicen por aquí, cuando empezamos así ya mal, pero creo que tu naturalidad. Ah, vale, no, normal, vale, bien. Es brutal, aunque luego. aunque luego digas, ostras, Pedrín, me pasé ya por los tacos, ¿no? Es que a veces se me va, a veces se me va. A veces se me va, se me llena la boca y se me va, pero es que yo soy un mal hablado. Yo sé que siempre lo he dicho. De hecho, en los talleres, en los workshops, siempre lo digo, que sepáis que soy mal hablado y que a medida que pase el tiempo voy a ir soltando más cosas más gordas. Y de hecho, ahí me hizo mucha gracia porque también el año pasado hicimos una clase de fotografía gastronómica, un curso, una clase, no un curso, porque son dos semanas de clases que damos muchas horas para una asociación de hotelería de la provincia de Tarragona, que este febrero lo volvemos a hacer, por cierto, son dos semanas intensivas de curso que impartimos, y claro, ahí va gente que no nos conoce de YouTube ni nada, es gente del sector hotelero para aprender fotografía gastronómica, y cuando me conocen, no me conocen de nada, de redes, al menos el año pasado no me conocía ni Dios, y este año tampoco, porque no, tal, seguro, y claro, yo los aviso, los ves, porque los ves, hay gente seria, gente ya... pues que van ahí a aprender con sus apuntes. Y claro, y ahora que le empiezo a soltar las barbaridades que suelto, te empiezan a mirar y siempre les aviso, que sepáis que soy mal hablado, que sepáis qué tal. El primer día, al segundo, eso ya es la hostia, vamos, eso ya hablamos ahí, pero hasta ellos hablan mal, ya después. 24 horas, no, 24 horas, no, porque duermes, dice 24 horas porque cuando duermes estás pensando en el próximo vídeo de YouTube o algo así, te lo prometo, Paco, no es broma. Que, mira, el otro día, hace dos, tres noches, eran, no sé si las 11, las 12 de la noche, no sé qué, cogí el iPad, estaba en la cama, cogí el iPad y me puse a apuntar. Y Monse me miró como diciendo, pero puto enfermo este de los cojones, ¿pero qué haces? Y le dije, no, es que acabo de tener una idea. Y era, no me acuerdo si era para un podcast o para un vídeo. Y acabo de tener una idea y lo tengo que apuntar porque si no. Y es así, es que es verdad. Es que aunque yo quiera desconocer, no puedo, es un yonki, no puedo, es verdad, es así, ¿eh? Yo también tengo trabajo, dice José, y la fotografía la hago de lunes a viernes, saliendo de trabajo y todos los fines de semana. Y como ya termino mi refrigerio, tengo que entrar otra vez al trabajo. Saludos a todos, un abrazo, José, un abrazo. Gracias por estar aquí en el directo con nosotros. Ah, mira, ya hemos llegado al final, qué bien. Pregunta. Tengo un mogollón de dudas más, no te vayas, por favor. No, Daniel, nos vamos a ir ya. Tanto está. ¡Oh, qué bueno, Pepe Rubianes! Me encanta. Me encantaba. Me sigue encantando. Gran Pepe Rubianes. Soy un fan de Pepe Rubianes. ¡Qué bueno! ¿Eh? ¡Oh! Con los de la Caixa y todos, ¿os acordáis? Que me vienen un montón del de la Caixa cuando le pide la hipoteca. Bueno, es que ahora vendía. Da igual. Ahora no vamos a hablar de los monólogos de Pepe Rubianes. Soy muy fanático. Lo hemos ido a ver a. Cuando hacía las obras de teatro en Barcelona, hemos ido a verlo y me flipa. Irse es pecado, pues Daniel, nos tenemos que ir. Deciros a todos que ha sido un auténtico placer estar con vosotros, que gracias por estar en el directo, que espero que hayáis aprendido cositas de cómo conseguir, cómo mantener clientes, de tendencias del mercado que a día de hoy no las podemos pasar por alto, que tenemos que estar encima de estas tendencias para entender los nichos, las situaciones y cómo adaptarnos a ellos. Si tenéis muchas más dudas de esto, recordaros que en Patreon somos un pozo sin fin, que lo contamos todo, no solamente yo, sino que están todos los compañeros a través de este magnífico canal de Telegram donde nos retroalimentamos todos y es una auténtica maravilla. Y creo que merece muy mucho la pena que lo probéis, que probéis Patreon, porque realmente está muy bien. Es que, ¿qué os tengo que decir? Oye, voy a quitar esta musiquita, que estoy un poquito hasta los huevos de esta música. Ahora, y voy a poner mi música. Esta sí, esta es la de despedida. Esta ya sí, que es la de despedida. Lo dicho, que miles de millones de gracias. Que feliz 2023, que no he empezado diciéndolo. Ayer lo dije en...
En Instagram, y aquí no lo he dicho, pues lo digo al final. Feliz 2023 a todos, que este ha sido el primer directo aquí en YouTube, que vienen muchos más, que estaros atentos al podcast este lunes, donde voy a hacer esta declaración de intenciones. Voy a hablar de todas las ideas y proyectos que tengo para todas las plataformas online y todo lo que tenga offline, también lo contaré. Y nada más, que espero que nos podáis acompañar en esta súper aventura, que vamos a hacer muchas más cosas aquí. La carajillera, está en Instagram o en la otra mesa, la Maunocaster. Aquí estoy con la Rode, que no tiene la carajillera. Vamos a hacer más cosas para Patreon, tengo muchas ideas, muchas cosas. Antes me decía Sergio, que es un miembro de Patreon, que si vamos a hacer cosas más distintas. Sí, vamos, quiero hacer bodegones en directo. Yo no, la artista de los bodegones, que es Monse. Quiero hacerlos en directo solamente para Patreon. Bodegones de estilos distintos. Y hacerlo en directo, para que veáis paso por paso, vayamos interactuando todos. Incluso algo que me gustaría mucho también, que hagáis vosotros un bodegón con nosotros, ¿no? Primero que lo monte Monse, y a lo mejor luego vosotros pues montar uno en directo. Y yo pondría esto así, yo lo pondría esto así. Y a ver qué sale. Bueno, varias ideas que tengo, que me las propusisteis vosotros en Patreon y que me parecen que están muy bien para que entre todos hagamos también cosas así. Van a venir muchas cosas. La idea es que nos renovemos, que nos reinventemos, que sigamos pues haciendo cosas para que esta sea una comunidad divina, impresionante y magnífica como realmente lo es, y estoy encantado. Deciros por último también que este domingo estamos en Madrid, en el Mad Grill, que es el primer y último taller presencial que haremos probablemente este 2023, y que quedan solo dos entradas, que es un taller de 4:30 a 8:30 de la tarde, domingo, en una de las mejores hamburgueserías de Madrid, que estará puerta cerrada solo para nosotros, y haremos fotos, nada de cosas teóricas, nada de presentaciones, fotos a piñón. Traer vuestras cámaras, porque haremos un montón de fotos y nos vaciaremos y os enseñaremos absolutamente todo lo que hemos aprendido. Quedan solo dos entradas. Si queréis asistir, acordaros que me tenéis que mandar un mail a info@rubengabelli.com, porque va por orden esto. El primero que me mande ese mail, que yo le conteste cómo puede apuntarse y mande la panoja, ese es el que se lleva la entrada. Quedan solamente dos. Gente, miles de millones de gracias de verdad, y nos vemos en el próximo vídeo con más y mejor. Hasta luego.